Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Grug Darlay y bueno, hoy iniciamos el capítulo 10 de Devil Within. Estamos a otros 3 capítulos más de acabar la serie. Entonces esperemos que todo salga bien. Y sí, ahorita, si escuchan aquí, es el guardia. Okay. El guardia nocturno, porque estoy grabando a las 4 de la madrugada. No, es, no, 3 y media de la madrugada, no soy exagerado. Ok, bajemos. Aunque no concuerda más o bueno, más o menos con el capítulo anterior. Ok, con cuidado bajamos. Oye, es un montón. ¿A cuántos has matado, Rubén? ¿Rubén? No querría decir Rubik. Las cifras son irrelevantes. Han recogido lo sembrado y han contribuido a una buena causa. Han ampliado mi investigación. Esto no era una simple investigación. Los periódicos dicen que esa gente sufrió mucho. Las trampas. Esas alimañas, esos microbios, son míos y hago lo que quiero. Pero tiene razón. No era una simple investigación. Estoy cerca de perfeccionarlo. Esto es abominable. Es mi voluntad. Uy. Qué feo. Bueno, como siempre, voy un poco en busca de munición. Ok, lo dejo para que lo lean. Yo lo leo rápido. Ah, no es por presumir, pero leo rápido. Ah. ok. Tremenda borrachera. Ah. Ok, vamos a ver. ¿Quién es el tipo en esa puerta? ¿Tienes idea de por qué este mundo es como es? ¿Cómo? ¿Quién eres? El odio. El odio. El odio que Rubik siente lo ha consumido. ¡Quiere salir! ¡Quiere su venganza! Quiere recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado. En realidad, no creo que lo consiga. En realidad, no creo que lo consiga. Su existencia y la de este mundo están ligadas. ¿Acaba de oír algo? ¿Cuánto tengo yo ahorita? 13.000 es lo que yo ahorré. ¿Qué podríamos ocuparlo? Podríamos ocuparlo para mejorar munición, pero a la vez, bueno, vamos por los coleccionables. A ver, aquí no hay nada. Este. Supuestamente su familia murió, pero no es cierto. ¿Sabes qué quiero hacer? Ahorrar 25.000 para aumentar el máximo de vida. Fíjense que la enfermera que está ahí, por algo está. Es decir, no sé, siempre interviene o aparece en momentos muy extraños. Algo tiene que ver. Poco a poco vamos resolviendo los misterios. Al fin. Bueno, sí, más o menos. Es que de repente empiezan unas cosas y luego inician con otras. Y bueno. Esto ha sido un buen día para mí. De hecho, hoy fue un buen día. Porque, pues. Bueno, no fue tan bonito día. Espérenme.
Aquí lo voy a dejar. Y ahorita checamos una cosa. Y ahora sí regresé. Porque vi que una puerta se cerró. Entonces me tuve que regresar. O le pude resetear. Ok, ya quitamos la trampa. Y en teoría esta puerta, que hace rato se cerró, ya no se cierra. Vamos a ver qué tenía. Tenía, ahí está, normal. Una llave, bastante bueno. Y más 1000. Nada mal, nada mal. Estuvo muy bien. Muy bien, que diga. Muy bueno también. Ok. Estos cadáveres. No creo que. Vamos a ver. Cerrado. Ok. Estoy tranquilo. No me da confianza este nivel. No, porque está súper oscuro. Ahí hay uno y ahorita lo mato. Mierda, mejor me cubro. No he visto aún. Oye, me vio. ¿Cuidado con qué? Esto es una locura. ¡Ay! Su micha. Tener mucho cuidado. Ahora sí se puso feo. Ok, yo creo que voy a prender la lamparita. Digo, ya que estamos aquí, hay una trampa. Se activaba algo feo de seguro. Pues cuando me acerqué, me marcaba poder quitar. Estuve así de cerca de perder la cabeza. Y ahí te bajan vida. También ahorita. Bueno, me parece que mi buen día ya se acabó. Bueno, como les decía, yo tuve hoy un buen día porque pues hoy vi una amistad que pues ni años que no veía esa amistad. Creo que ya lo vi, no estoy seguro. Ok, francotirador. ¿Está arriba? Ya lo vi. Estamos todos por ahí, aquí. Ya lo vi. Dispara. Y ahí está. Ahí está, perdón por el silencio incómodo. ¡Hala! Y ahí gasté 2 balas de... Pero si se hace que ahí no le voy a dar.
No lo veo. Ya. Te lo agradezco por delatarte. Pero, ¿cómo? Y ya no tengo curas. Ah, genial. So bueno. No de ella, pero... Y de sniper. Ahí está. Mejor vamos a cargar. Ah, sí. Es que con eso de que me entretengo. Pues bueno, le decía, era una amistad pues que ya no la veía en años. Y pues... hoy nos vimos y pues todo padre. Nos platicamos muchas cosas. Ahí andábamos contando unas aventuras. Cuidado. Hay uno que voltea. Ok. Pero es lo que no me gustó de este juego también. Es que a veces tiene, no sé si el control, pero yo estoy seguro que es casi 100% que es el juego, que es el mal manejo de las cámaras, o más bien de la ubicación. Ok, uno. Ahorita voy a voltear, entonces me tengo que ir. Y un francotirador. Genial, genial. Okay, debe que haber algo. Ahí está. Listo. Ay, esos gatos son un desastre. ¿Que me siguen esperando arriba o qué? Ah, mira qué tontos. ¿Que no saben que yo puedo llegar y hacer esto? Ven. Está por delatarme. Ok, espero que este no me explote en la cara. Bien. Ahora, francotirador. Es ese. Ahí está. Nada mal, Baba. Ok. Pues ya no hay nada. Explosivos. Si es que tuvimos una buena batalla ayer. Normal, todo normal, tranquilo.
Esperen. Antes de que vaya a agarrar esa cosa azul, voy a chocar una botella. Normal, nada. Cartuchos, escopeta. Ya está. Actualizar todo. Actualizado. De acuerdo, sigamos. Y eso es una batería. Ay, mi llave. Bueno, la tengo que poner. Ay. Ay, ya me vio. Ven, sube. Ay, me llama. Destrocé toda la cara. Okay, vamos bien. 16,000. Es bastante bueno. Nada. Ok. Nada. Nada. Ajá. A ver. Así funciona. Ay. De acuerdo, pues bueno, fue buena la idea. Me atrapó. Sí, me atrapó así. Así porque sí es. Ay. Okay, vamos por el round 2. ¿Por qué? No hay capítulo que no me maten. No, no es cierto, creo que los primeros no me mataron. Creo. A ver, agarramos la batería. Aquí ya no hay nada. Normal, todo tranquilo. Aquí tampoco no hay nada. Acá atrás nos llega un compañero feo. Me intenta subir las escaleras. Y la subió. Listo. Y me regaló un hacha. Muy útil. Oh, ya sé qué voy a hacer con esa hacha. Ahí está. Ahí se ve una entrada. Pero yo olvidé una cosita aquí muy importante. El cable. Ustedes se preguntarán por qué desactivo todas las trampas que veo. Pues bueno, porque cuando tú desactivas las trampas puedes crear virotes.
Y esos virotes especiales. Sí, siempre te sirven contra jefes. Y ahorita me acaban de romper a mí toda la jeta, por así decirlo. No hay nada especial. Ok, estamos adentro, ya es confianza. No. Cerillos. No me ven. Y ahorita que se volteen, voy a matarlos uno por uno. Listo. Una trampa, pero no caí. Yo pensé que me iba a explotar en la cara. Ay, por favor. Sí, ya sé qué voy a hacer. Eso siempre funciona. De un 50 y 50. Porque puede ser que te atrapen antes de que avientes el cerillo. Aunque eso me hace preguntar de qué están hechos los cadáveres. ¿De gasolina? No sé si ya lo había comentado antes, pero... Es decir, yo me pongo un cerillo en la ropa y no me quemo. Espero. Tengo que poner esto. Estos son... De ballesta. Lo voy a cambiar, por cierto. Y si encontramos otro francotirador, pues ya. Ok, va aquí la batería. Ya. ¿Se acuerdan dónde estaba esa puerta? Regresó en forma de tazo. Ah, no es cierto. Aunque okay, que decapiten la cabeza. Ok, vamos bien. Ok. Y esto es gel verde. Una pieza del mapa. De acuerdo, no hay nada aquí. Un cadáver, no sé si, no creo que sea necesario quemarlos. Sí, no creo que sea necesario. Aquí por si acá se encuentra una estatua de la diosa. ¿Pero qué? ¿Pero qué carajo es eso? ¿Qué diablos era eso? 3000, pero pues ya me quedé sin munición de escopeta. Y pues bueno, este era un cadáver de los que él vino y trajo. Tengo que tener mucho cuidado. A mí sí me hace que... Bueno, ¿cuánto tengo?
De los... Ay, mira, ya tengo casi todo. Tengo dos llaves. Y de virotes tengo... Para crear 71. No significa que puedo crear 71 virotes, pero significa que voy a usar cierta cantidad. La ventaja es, una, que ya estamos cerca del capítulo... ya decía yo que vi algo. Y estamos cerca del capítulo final. Y es lo bueno, pero eso no significa que vamos a desperdiciar virotes a lo menos. Uy, gel verde. Ok. No puedo pasar por aquí. Munición de pistola. Una de estas. Jeringa. Y a ver. No puedo abrir la puerta. Bueno, vamos a ver. Ya quedan 26 minutos, así que vamos a ponerle pausa. Y ahorita por fin ya tengo el cronómetro otra vez. Y así yo puedo medir cuánto tiempo llevo. Bueno, no olviden darle like, comentar o compartir el video pues, en sus redes sociales o con sus amigos, pues para que el canal crezca y tengamos más novedades. Y los que son nuevos, por favor suscribirse para motivarnos, para mejorar no solo la calidad de los videos, sino el contenido de los videos y qué tan seguido hacemos los videos. Por ejemplo, subimos 2 o 3 videos por día, excepto cuando realmente algo sucede y de la nada. Pero pues para nosotros es muy importante la suscripción para saber que les están gustando nuestro contenido. Pero bueno. En fin, yo soy amigo Gluck Darlay y nos vemos hasta la parte 2 del capítulo 10. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Hasta la próxima y cuídense. Que pasen un excelente día.